Chimbo. Chimbo es un dulce típico del estado de Chiapas. Es un pan de marquesote que se sumerge en un delicioso almíbar perfumado con canela y anís estrella. Este es uno de los postres más antiguos del estado. No solo se consume en Tuxtla Gutiérrez, sino en otras ciudades como Chiapa de Corzo y Ocosocuautla, cuya venta preferentemente se realiza en los alrededores de mercados públicos. Es habitual que en las celebraciones religiosas se ofrezcan chimbos en canastos. Se consume en todo momento, pero la mayor demanda es en la tarde y en la noche acompañado de un delicioso café. Se dice que los turistas nacionales son los que más consumen el dulce, debido a que al llegar a Chiapas y ver la gran variedad que hay en su gastronomía, lo primero que quieren saber es qué van a comer y agregan un postre, entre ellos el famoso chimbo. En algunas ocasiones puede ser horneado en latas de sardinas, lo que le da una forma ovalada característica. En este video les compartimos nuestra receta del delicioso chimbo. Estamos seguros que les encantará. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Procedimiento. Para el jarabe, en una olla verter el agua, azúcar, canela y anís a fuego lento hasta alcanzar el hervor. Dejar enfriar el jarabe y reservar. Para el batido, en una batidora montar las claras de huevo a punto de turrón. Agregar el azúcar en forma de lluvia e incorporar las yemas una a una. Agregar harina tamizada con el polvo de hornear e integrar al batido. Agregar la mantequilla previamente fundida a temperatura media e integrar. Verter el batido en un molde y hornear a 190 grados por 12 minutos. Una vez que se enfrió el pan, humectar con el jarabe. Por último, cortar en triángulos las piezas deseadas.